y me siento contenta porque damos fuente de trabajo y el excedente que nos llegase a quedar es para la educación de los niños y alimentación. De hecho, nosotros no mermamos nada de pan porque cuando un pan queda, lo convertimos en piedra y lo mandamos para alimento a los niños. Piedra significa un pan elaborado con todo el pan frío. Se le agrega más chocolate y huevo y es extraordinario. El pan es riquísimo y a los niños les encanta. Entonces, me siento satisfecha por eso porque sin saber nada, hoy podemos hacer muchas cosas. Puedo ayudar a alguien más y también me puedo ayudar y yo crecer con lo que hago. Aparte que pues aquí encontré básicamente una parte importante para mí, que es hacer lo que me gusta y disfrutar pues básicamente de los dos sectores, tanto repostería como panadería que trabajamos actualmente. Pues nosotros estamos muy contentos de que se quieran y que vayan a apoyar a los niños. Y también estamos muy contentos de que nos den la oportunidad de poder entrar con ellos y esperamos que disfruten nuestro producto y la verdad es que no tenemos más que agradecimiento al que nos den la oportunidad de estar con ellos también. La meta es seguir construyendo juntos, la meta es seguir abarcando más centros de trabajo para que todos tengan la oportunidad de conocer el proyecto, de que todos podamos colaborativamente participar en ellos. Y una meta específica monetaria no tenemos, lo que sí tenemos es que se visiten los mayores centros, la mayor cantidad de centros de trabajo dentro del grupo para que podamos esparcir pues este proyecto dentro del grupo. Gracias por este tipo de apoyos, gracias por también hacernos partícipes, porque bien no podrían hacer ellos mismos, pero gracias por formar parte de esta integración social y de bueno, esta red que se va creando de poco en poco, pero que sí ayuda demasiado. Pues es una satisfacción saber que, aunque sea con un granito de arena, podemos apoyar pues a estos niños, ¿no? Que ustedes no tengan pues los recursos para poder hacerlo. Más que nada, pues es una sensación pues muy bonita, ¿no? De cierta forma, porque así estamos ayudando pues a esta fundación, ¿no? Que es sobre todo pues esta parte de aportar algo, ¿no? Que lo sigan haciendo, que sigan fomentando esta clase de acciones para mejorar no solamente nuestra vida, ¿no? Sino también la de la sociedad, la comunidad que nos rodea. A nombre de CEDAT y más de 600 niños de Iztapaluca, yo les agradezco mucho a Cosmos porque no tienen ni idea lo que nos van a apoyar, no tienen ni idea que pareciera que el que tú me compres 20, 30 pesos, a lo mejor es poco para ustedes, para nosotros significa mucho. El que nos hayan abierto las puertas, de verdad es invaluable el apoyo. Gracias en nombre de todo el patronato, de CEDAT y sobre todo los panaderos, porque sin ustedes no seríamos. Y la última palabra que les puedo decir, gracias por ser parte de nosotros.